informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, desde el 30 de diciembre al 11 de enero se impedirá el tránsito de sentido sur a norte, es decir, de Paso Ancho a San José. El Consejo Nacional de Vereda informa que, a fin de continuar con los trabajos en el intercambio de Paso Ancho, se mantendrá el paso restringido por la rotonda en el sentido sur-norte hasta mediados de enero. Y una vez que finalicemos con los trabajos en esta zona, se restringirá el paso en el sentido norte-sur en la rotonda hasta inicios de febrero. Los conductores que deban hacer uso de la intersección deberán utilizar la primera salida para transitar sobre Circunvalación en sentido oeste-este hacia el Parque de la Paz y utilizar el retorno en la rotonda de Desamparados para realizar el giro y transitar de nuevo por Circunvalación en sentido este-oeste y tomar las salidas que dirigen hacia San José. A pesar de las obras de construcción de los pilotes pre-excavados para los cimientos de los puentes, se mantendrá un carril habilitado en Circunvalación para el tránsito vehicular. El tránsito también se desviará en sentido este-oeste al centro de la rotonda, ya que el cierre imposibilitará el tránsito cruzando la rotonda de norte a sur. Los conductores deberán tomar la salida para circular sobre Circunvalación en sentido este-oeste, es decir, hacia la rotonda de San Sebastián y realizar el retorno en la rotonda de San Sebastián para realizar el giro y transitar de nuevo por Circunvalación en sentido oeste-este. Se mantendrá en los cierres nocturnos y se realizará desde la radial de Desamparados hasta la rotonda de San Sebastián, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana entre semana y de 10 de la noche a 9 de la mañana los sábados y domingos. Tome en cuenta que existen rutas alternas debidamente señaladas para las personas que quieran evadir los trabajos de construcción. Actualmente, las labores cuentan con un avance de un 25% y la fecha de entrega se mantiene para el último trimestre del año.